哈哈哈 ¿Se escucha? ¿Se escucha la sí. música pastillera? ¿Qué se escucha? A ver. Se escucha, sí, se todo. escucha todo. Muy bien. ¿Qué, no sé no, <laughs> ¿Qué onda? Bueno, acá estamos esperando la luz, pero ya arrancamos. Bueno, podemos empezar. Para que saco la música pastillera, porque si no se, se tapa todo. Ahí estamos. ¿Qué onda? ¿Absurda? Eh, ¿Ves que me molesta que no tener la, la cantidad de gente que se conecta? Siempre te pasa lo mismo. Sí. Es un poco motivador para mí. A ver, pará. Ay, somos viejos. ¿sí? No sé por... La luz. Ay, no. ¿Y la otra? Hay más gente acá, Ivy. Nos van a robar, vi entró gente. Que dice, recién somos. Ah, pero somos 33, bueno, los bien. Del Chile, los que ¿Dice? quedan en, uh, Uyum, en la mina. Sí. En Chile. Si la, bien, ¿Y si la enchufás si mirando para abajo, no, no entra? No, puedo ser un punto con el aire. Bueno, dale. Bienvenida al chat Gladucha. Ah, porque tenemos. Estamos bien los 33, ¿ves? Sí. Ah, Kitsune Kitsune es el que nos hizo la, el dibujo. Escúchame. Tenemos, tenemos moderadora Silvia Fine nuevamente para echar a cualquier trollcita, Liberpigi. Perfecto. Quédate. Uy, uy no se nos ve. Somos <laughs> Así que, Olis. Hola Ale. Bueno, Ale es una gran influencer de TikTok. Señora Mayor Opina se llama ahí, está Silvia Fine. Que no. tiene espaditas y cosas, porque se, 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 se puso cosas. Eh, clor, también, armada, se, dio se dio privilegios. Hola, gracias. Bien. Bienvenida, Olus. Eh, bueno, ahora como Sorongo no, sacó, ya empieza. <laughs> sí, gracias. Bueno, vamos a agradecer porque tenemos a Amparo y a Diegis que mientras que... no me rompan los huevos ahí está ahí están dando nuestra invitada. Gente, eh, se me escucha bien acá. Vamos a tener primero a Leo Grosso, para las que hayan visto el flyer. Ya. Bueno, la tenemos a Amparo y a Dieguis, que íbamos a hacer un streaming. ¿Le cuento el lore de todo esto? Sí, dale. Íbamos una. a tener un, un streaming, pero pasó, pasó el gobierno de Miley y, bueno, no se pudo renovar la sala. Así que, bueno, eh, acá está mi casa, la casa con todo el quilombo de todas las mochilas, porque no fueron capaces de ordenar eso. No, <laughs> Pero bueno. Sí, perfecto, okay. va, estar, va a estar tener... va a entrar Leo Grosso, nuestra diputada, porque decimos, o sea, ex diputada, pero es diputada, porque nos representa para la comunidad LGBT, es porque del partido Y aparte es del Partido de San Martín, de José León Suárez, me pongo de pie del lugar de la República vio, de San Martín. De la República, la República de San Martín, que es el lugar que me vio nacer y crecer a esta Dulce travesti, que es el barrio de Lilian Emuán y de La Limones y de Beto César, siempre lo voy a decir. Ay, qué loco y bueno eso cómo hacemos yo te paso cuando quieras hablar no no me lo voy a compartir acá con Kay si te parece dale para así le podemos dejar el pie a Gaby vos estás cómo agarrando sí para mí es más cómodo no para mí entonces nos quedamos acá pero sepan dispensarla bueno voy a voy a dar entrada a Leo porque porque estaba con reuniones así que ay Dios qué voy a generar entrevista uno eso Sí, pero ahora este era el momento para que suceda, bueno, admitir. Ahí va a entrar Leo Grosso, espero que lo puedan ver. O sea, el zoom es este de acá. Sí. Sí. Ahí va. Porque yo estoy escuchar, ¿no? Ahí a ahí a ver, se escucha Olis. Mira. A ver, a ver, hablando, ah, está, está conectando el audio. Ahí está el No nos puedo oír. Qué profesionalismo comparado con lo que fue. Otra el... <laughs> vez, Te acordás usando un auricular de cable para escuchar lo que decíamos, ¿no? sí. Terrible, terrible. Bueno, sí, gente hemos sí. crecido en una crisis como esta, por lo menos. Sí, a ver verdad, si... Menos ver si... si... mal que está Dieguis acá, porque si no ya estaríamos... Nuestro operador... Claro. Todo está saliendo básicamente porque no lo estamos haciendo nosotros. Claro. O sea. bienvenida al char, Carfarga. Ah, está... Te está, estoy leyendo los mensajes que me está haciendo Soy, el, eh, Silvia Fine. <laughs> sí. sí. A ver, Leo. Sí. Ahí me parece que está activo el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, perfecto. hola, ¿cómo estás? Sí. Estoy, estoy haciendo la parabólica humana para que... Funcionarios que funcionan, ¿Cómo están? ¿no? estás laburando. Estás laburando, para, lo, para los que dicen planeros y esas cosas. Acá estamos, terminando el laburo, pero, pero sí, todavía laburando. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, desde ya muchas gracias por, por venir acá. Eh, estamos, eh, no sé si quieren, dale amparo. Vos, vos querés usar. Pero, vos. pero Ay, acá a, se están peleando. Ya, ya, lo pele ya lo presentamos a Leo. Ay, pero... Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? <laughs> bien, bien, ¿cómo andan? Mira, yo vos? no soy yo no soy del barrio de San Martín, eh, pero quiero escuchar un poco dónde estás laburando, porque yo tuve el placer de escucharte hablar en la convocatoria por la ley de humedales, en su momento en el congreso organizada ah. por UNICEF. Pero ahora estás en otro rol, ¿no? Ahora estoy laborando en Moreno, sigo en San Martín y Milito en San Martín y mi lugar en el mundo, como dicen, es San Martín y, y soy muy sanmartinense. Pero estoy trabajando en este momento en Moreno, acompañando a, a la intendenta Mariel Fernández, que es una compañera que viene de un movimiento social, de un barrio popular de Cuartel Quinto. Así que nada, nos convocaron para acompañarla acá y estamos laburando, estoy laburando acá como administrador general, así se llama el iduarque para que el, para hablar más en criollo es como si fuera una secretaría de vivienda y tierras de, de Moreno que tiene mucho laburo porque Moreno tiene muchos problemas de vivienda y tierra y mucho trabajo que se viene haciendo y estamos en esto, muy feliz de estar acá y trabajando intensamente viernes 8 de la noche. <laughs> Seguimos acá en Moreno y le metemos eh, duro y parejo desde tempranito, así que estamos bien, estamos, estamos muy contentos que en este contexto tan adverso, ¿no? Y tan horrendo eh, a nivel nacional, eh, hay mojones del, del país y, y lugares donde se hacen las cosas de otra manera, y bueno, Moreno es uno de esos lugares, así que estoy re contento de estar acá. Yo te, yo te quiero hacer una pregunta, si la, que se pueda responder, ¿no? <laughs> eh... Eh, ¿por, sí. qué, por qué no por qué no te tenemos de, de diputado ahora que cuando más te necesitamos o sea cómo, cómo fue la decisión cómo, cómo es cómo, cómo se manejó eso nosotros en realidad yo fui diputado muchos años 12 años ya estaba era parte del mobiliario del congreso estaba <laughs> inventariado casi eh, y además con los compañeros y las compañeras con quienes trabajamos en San Martín tomamos una decisión que fue eh, tratar de disputar digamos internamente en una interna eh, la posibilidad de ser candidato a intendente en San Martín y bueno así fue que caminamos hicimos una gran campaña hicimos un paso hicimos un perdimos pero hicimos un muy buen resultado Creemos nosotros que además aportamos a la victoria general del Frente de Todos en San Martín. Los distritos donde hubo paso, particularmente San Martín, son distritos donde se obtuvieron mejores resultados si los comparás con distritos donde no hubo paso en una elección que fue muy difícil y era muy importante. Y nada, encaramos ese camino. Entonces ya no, no podía ser candidato a diputado, candidato a intendente. Así que fui candidato a intendente por primera vez. Fue una experiencia maravillosa, muy gratificante. Y de mucho aprendizaje, y la verdad que estamos re contentos con eso. Es, es algo que, que, por lo menos para quienes trabajamos todos los días hace muchos años en San Martín para tratar de cambiar la realidad, porque venimos del laburo social, de la militancia más territorial, eh, fue un buen desafío. Una, somos todos de pibes y pibas, pibis. Eh, de, de distintos barrios de San Martín, que nos juntamos y dijimos, che, esto es posible y sacamos el 40% de los votos de, de la interna del de, de peronismo de San Martín, que es el, un, un espacio político que gobierna San Martín con un gobierno bueno. Eh, no es que hay un gobierno malo, no consideramos que hay un gobierno malo, consideramos que algunas cosas nosotros las llevaríamos adelante de otra manera eh, o tomaríamos otras decisiones y entonces... Y además consideramos que la democracia interna de los partidos es buena, y entonces decidimos jugar ese paso y, y tuvimos, para hacer la primera vez que nos presentamos, con la inexperiencia nuestra en una campaña y, y con las herramientas que teníamos, fue, nos sentimos muy respaldados y muy acompañados por un montón de vecinos y vecinas. Así que ese, ese es el acontecimiento por el cual no estoy en el congreso. Claro. Pero además, los militantes militamos en, en cualquier lado, ¿no? En el congreso, en la calle, en moreno, en un barrio. Eh, y ahí vamos a estar dándole la pelea a mi desde donde desde donde nos toca exacto eh, yo te quería preguntar dado, viste que un poco el tema de, del stream de hoy es eh, no el avance de la derecha este este diagnóstico de avance de la derecha que se sigue digamos se, se sigue analizando de, de diferentes lugares de que ganó mi y para mí siempre está bueno volver un poco antes no en el tiempo justo también ahora con las redes sociales que todo está tan Procesado, y te quería preguntar a vos que, que laburás tanto en territorio y estás conectado con, con lo que se le podría llamar las bases. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre este? ¿En dónde se falló, digamos, en, de, dentro de ¿no? la cantidad de cosas que se pueden decir? ¿Qué te parece a vos lo importante, sobre todo? Porque vos ya tuviste roles políticos de, 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 de manejar la política pública desde este lugar que te toca hoy. ¿Qué, qué, qué podés destacar? Yo creo que en muchas cosas. Creo que muchas cosas. Creo que además todavía el, como el peronismo o el campo popular no hizo una autocrítica real, digamos de, de, de por qué perdimos. No sé si es importante hacerla ya públicamente, porque pasó bastante tiempo. Hoy lo importante es organizarnos para tratar de frenar a esta bestia. Eh, pero yo pienso que, mira, yo lo grafí en una foto eh, genera polémica lo que digo, ¿no? Pero todos veíamos a mi ley decíamos ese tipo, un outsider, con no sé, eh, eh, con un look que no era el de la política tradicional, con un montón de formas y gestos muy violentos, eh, sin, eh, sin espacio político, sin intendente, sin no sé qué, cómo va a ganar, ¿no? Y la política lo recontra subestimó. Ahora, mi ley hablaba de inflación, mi ley hablaba de inseguridad, mi ley hablaba de corrupción que son parte de los problemas principales que tiene la Argentina y de los cuales la gente está harta, y el peronismo no hablaba de eso. <laughs> Nosotros lo vimos en un montón de lugares, porque aparte cuando lo decías era ¡Eh, pará, sos funcional a la derecha! No, funcional a la derecha es no abordar problemas que la gente cree que son importantes, y así terminamos, ¿no? No es un solo evento, no es un solo elemento pero yo creo que es uno de los más importantes y nosotros perdimos una conexión con, con el pueblo, eh, la misma dinámica de sostener un gobierno que resolvió pocas cosas, pero además que arrastraba problemas históricos, nos, no solo de Macri, eh, no nos permitía decir las cosas que, que pensamos y si las decías eras un disruptivo, un loco, eh, querés romper y no sé qué. Y la verdad que el disenso, las discusiones en los espacios políticos siempre mejoran, porque en realidad nadie tiene la verdad absoluta y todos somos falibles de, de, ¿no? de, de equivocarnos, digamos. Eh, hasta los mejores de los nuestros se pueden equivocar y cuando se equivocan hay que decirlo. Eh, y a mí me parece que, que pasó por ahí y Milei nos agarró muy débil y además Milei sí, por supuesto, tiene apoyo de los grandes grupos económicos, de los grandes medios corporativos de comunicación, eso también obvio pero bueno eso siempre la derecha siempre cuenta con esos con esos, esas ventajitas yo, yo tengo una, una pregunta eh, a, las, a las personas que dice que se le está viendo que se queda congelada la imagen cualquier cosa esto queda grabado eh, eso quiero aclarar también eh, o, o sea se está grabando en la, en la máquina así que cualquier cosa después se, se ve bien eh, te iba a preguntar yo lo eh, una duda que tengo con respecto a la gente que está dentro del peronismo pero justamente los funcionarios y todo eso lo que se ve, que mucha gente ve de afuera es como esta esta cosa que parece que hay una pelea entre quién es más peronista, el peronómetro y todo eso. Eh, ¿qué es lo que pasa realmente y, y cómo cómo, cómo eh, quién le puede quién puede informar y decir, "Che, bueno, dejémonos de, de hinchar con esto y vayamos a el verdadero enemigo que es el, el que está ahora en el poder"? O sea, ¿qué, qué desde adentro, bien adentro, ¿qué, qué qué ves vos y qué crítica puedes hacer? No, hay mucha gente que sigue en un cumple, digamos, la política. Una parte de nuestros políticos están en un cumple total, están, están que los cumplan mientras <laughs> la gente se, se, se derrumba, o la sociedad entra con muchos problemas y siguen disputando. Porque no hay ni. No hay, eh, yo quiero decir algo, no hay grandes diferencias políticas y menos en este contexto. Eh, las cosas más eh, importantes ya las hemos resuelto y han partido, hay sectores que han partido y otros. Bueno, al resto no hay grandes diferencias. Es un momento donde no hay que entrar en disputas liberales de posicionamiento de dirigentes para ver quién queda parado. Siguen como en una... En, no es un cumple, es como una carrera electoral permanente. Eh, y la verdad que ahí hay un problema enorme. Eh, tenemos que, yo creo, ¿cómo se resuelve esto? Empujando entre todos, todas y todes. Eh, para que la dirigencia deje de, de, de disputar y se ponga a laburar. Los puntos principales de los problemas que está generando mi ley eh, son compartidos por el conjunto de la dirigencia. Yo no creo que tampoco estemos no haciendo nada, digamos, nosotros eh, tenemos, hay movilizaciones, hubo un paro de la CGT, llenamos dos o tres veces ya la, la Plaza de Mayo, no, la de los dos congresos, eh, pasamos el 8M y fue impresionante, vamos al 24 de marzo, hubo un paro de la CGT, los movimientos sociales se están moviendo, necesitamos obligar al conjunto de la dirigencia política y social a tener unidad para pegar en lugares donde duelan, para decir las cosas que hay que decir sabiendo que eh, hay un plan para empobrecer al conjunto del pueblo argentino y dejar de... de, de, de Dejar los egos de lado, me parece que, que pasa por ahí. Yo creo que lo vamos a resolver. Y yo tengo eh, una consigna que cuando en el 2015, cuando, cuando perdimos y Scioli era nuestro candidato, eh, Scioli era nuestro candidato. Sí, sí. Ahí cuando perdimos yo fui, me tatué acá en el brazo, que es una frase de Agustín Tosco, que es un dirigente gremial cordobés, que es «Solo el pueblo salvará al pueblo». Y a mí me parece que estos momentos, cuando hay más desazón, cuando hay eh, más incertidumbre, cuando las cosas más duelen, cuando los grupos concentrados vienen con tanta fuerza, porque esto no es la fuerza del león, ¿no? es la fuerza del sistema financiero, digamos, el, el león es, eh, tiene la melena de dólares, digamos, eh, y, y BlackRock y, y Elon Musk y toda esa manga de buitres financieros, eh, es cuando nosotros nos tenemos que hacer fuerte abajo. Eh, solo el pueblo salvará al pueblo, tenemos que construir las redes que permitan al pueblo encauzar a sus dirigentes o construir nuevos dirigentes que vayan a hacer las cosas que hacen falta hacer para, para que la Argentina se construya un proyecto de país, pero tampoco que queremos cosas raras, ¿no? ¿Qué queremos nosotros? Bueno, en este país que hay riquezas para, para tirar al techo, que se repartan más o menos de una manera normal, para que todos y todas tengan las mismas oportunidades, eh, porque existen, ahora nos quieren convencer de que. Tenemos que, que, que comer cartón, digamos, ¿no? Que la, la extrema pobreza, la desocupación, el hambre y todo esto es un sufrimiento que tenemos que hacer para estar bien. No, mentiras, el sufrimiento que hace la mayoría para que un par de vivos se la lleven toda junta. Pues en la Argentina podríamos morfar todo, tener laburo todo, tener educación todo, tener salud todos y todas, eh, porque existen los recursos y las capacidades eh, del pueblo para llevarlo adelante y, y de hecho en algunos momentos casi que lo logramos, ¿no? Exacto. ¿Vos querés, vos querés decir algo? Porque estás pintado. Eh. Escuchando a Leo. No, sí, que justamente, me parece que yo hablo siempre desde el lado de las diversidades, ¿viste cómo es esto? Eh, yo tengo la liga de TNB, es una liga que nuclea personas de todo el Gran Buenos Aires y también de otras provincias eh, en algo que es el derecho al acceso al deporte de calidad. Y justamente una de las cosas que hablamos es esto, como no podemos quedarnos, o sea, aunque sí si sea desde la ecología, desde el deporte, de la economía, Todas las disidencias tienen que tratar de también armar una especie de fuerte donde se empieza a hablar de política, ¿no? Porque hubo uh, también ahí como una especie de, de me alejo, por pensar que en esta cuestión de que estamos aislados de la sociedad, me alejo, me alejo de lo popular, me alejo de los barrios, me voy acá ah, mi claro. vida. Y me parece que, que, que es necesario justamente crear esta idea de que estamos todos del mismo lado, tanto de las diversidades como la, como la parte más carenciada de la sociedad que somos nosotros. O sea, ese es el tema. Eh, y justamente una de las actividades que estamos Segura. llevando a cabo ahora es llevar a los merenderos ayudas como diversidades a los barrios. Porque también es eso, o sea, construir la idea hacia afuera, ¿no? en este sistema tan endogámico de hablar desde la comunidad hacia la comunidad y hablar de la comunidad todo el tiempo. Cuando podríamos ir a un barrio y decirle, che, mirá, no es así, no somos cámaras estanco que funcionan diferente a, la, a todo lo demás. Yo desde ese lado, desde ese lado de la comunidad, yo opino lo mismo, sí, obvio, hay que arrancar desde abajo hacia arriba, como siempre. Pero bueno, nada, creo que estuvimos mucho tiempo dormidos, también teniendo discusiones que hacían a lo filosófico de lo cava, ¿no? Porque en el barrio no se hablaba de un montón de temáticas que de repente abarcamos desde un privilegio que, que bueno. ¿Me estás acabar. quitando el micrófono? No, Me tiene, están censurando. Tiene, te corta la cara. Censura. Bueno, Vas para acá. Ah, ya no, entendí. Pero fíjate ahí está. Que te ves ahí. Ahí. Pero la Bueno, no, la compañera. No te veo, porque no te claro, veo. Okay, no pero bueno, justamente, ya desde <laughs> mi lado. Porque eso es, es su canal. No, aparte claro, de pero... eso. Mirá, están escribiendo un pedo, chocro ahí sí. diciendo que están hartos de cómo nos sí. tratás. ¿Qué te va a decir? Eh, pero sí, tiene que ver con eso. Yo desde el lado de la diversidad trato eso, de hacer entender eso. Hay una construcción política, si quieren, no partidaria, que en la, encima dentro de la comunidad también está tan mal visto. Hay una construcción política que hay que hacer. Hay derechos ganados que hay que defender y hay que seguir yendo hacia adelante no esta cosa de me refugio y me escondo porque eso es lo que hace que pierdas lugar pierdas territorio Ay, cagala, cagala a pedos a pedos están ahí porque... la, no pero les vivo cagando a pedos Ar. yo en este stream ya vine a decirles en su momento sí. estuvimos mucho tiempo haciendo la plancha y haciendo filosofía cuando nos venían encima sí sí pero bueno hicieron lo que quisieron vayan, vayan dejándose también consultas aprovechen eh, sí, Leo, yo tengo más preguntas, perdón, pero yo eh, soy media nerd y mmm, el hecho de que hayas tenido efectivamente un cargo como el de diputado tanto tiempo y la llegada que tenés eh, me parece me parece muy interesante, sobre todo porque está bien, reconectar con las bases, pero digo, ahora tienen que reconectar con las bases sin ser el partido, digamos, oficial. Digo, ¿cómo, cómo es ese proceso? de vuelta, sobre todo porque se apela como siempre a la militancia, militancia que cuando conviene es apedreada, ahora militancia que cuando conviene es la que es la que hay que la que se pone a laburar y se tiene que bancar gente como Pichetto, como Moreno hablando de quién es la juventud o no, digo, ¿cómo hacen para funcionar así hacia adentro cuando al mismo tiempo siento que se agitan los dinosaurios de siempre? Porque perdón, no sé si vieron esa foto de Pichetto, Morales, Moreno, no, chicos, vomitemos todos juntos y honestamente digamos ¿Cómo, ¿Cómo se sientan a hablar los diferentes sectores? Si querés más jóvenes, jóvenes, voy a decir menos 50, como vamos claro, a ser sí, generosos sí. también. Para que Claro, para que nos incluyan. Yo pienso que hay que hablar con todo el mundo. Yo ¿no? pienso que hay que hablar con todo el mundo. No creo que sea un momento para no hablar con una parte de la gente. Ahora, nosotros tenemos que armarlo de nuevo. Porque de eso depende que, que eso que habla y se junte y que es lo. Porque nunca es que hay un punto y se empieza acá de cero y arranca. O sea, Néstor eh, era gobernador de Santa Cruz mientras el, el menemismo gobernaba la Argentina. Eh, y era parte del sistema político, digamos. Eh, está bien, más rebelde, yo qué sé, armaba como distintas estrategias, Cristina iba y los, los batateaba todos en el senado, yo qué sé ahora ellos eran parte del sistema político cuando se construyeron las condiciones eh, pudieron ser parte de lo que rompió el sistema político del momento eh, y a mí me parece que nosotros tenemos que tener esa, in, esa inteligencia digamos de nos, nosotros tenemos que hablar con todos con todas y con todos y al mismo tiempo construir lo nuevo es importante lo que recién decía Keyes. Vamos a, al barrio, nos organizamos desde nuestra comunidad, eh, porque si replegamos los espacios eh, vamos perdiendo espacio y no solo derechos, espacio del bolsonarismo, toda esa porquería de derecha que en mi ley es como una expresión mucho más radicalizada, avanzó mucho sobre los derechos de nuestra comunidad, sobre sobre todo sobre el consenso social que se había generado alrededor de nuestros derechos. Esto de eh, sacamos la E de los comunicados oficiales. Ajá. Todos sabemos que eso no, no, no cambia la realidad, pero lo que hace es atacar el consenso acerca de, de, de la igualdad que nosotros y nosotras y nosotras habíamos construido o logramos construir hasta acá en, en nuestra sociedad. Sí. Y yo creo que con la política en general pasa algo parecido, digamos. Tenemos que agitar y armar lo nuevo, tenemos que juntarnos. Eh, tenemos que pensar eh, cuáles van a ser nuestras propuestas, tenemos que ir a buscar a la gente, decir, che, hay que construir una alternativa a esto, porque si no, se va a hundir la Argentina. Y que, de alguna manera, para hacerlo, hay que como creérsela un poco, digamos, ¿no? Creerse, no en el, no en el mal capaz. sentido, sino en el buen sentido. Sí. Exacto. Yo una de las cosas que iba diciendo también es que hay... A ver, mi ley tiene una, una forma de trabajar sobre, sobre el activismo y sobre la gente que le interesa la política desde el lado de esto, esta casta, esta casta sucia de ser diputado, de ser trabajador estatal, de ser de representar todo lo que tiene que ver con lo público. Y vos decís, no, o sea, es muy inteligente decir eso, porque justamente aislás a toda la gente que de repente tendría ganas de ocupar un lugar. Yo vivo diciendo en la comunidad, loco, anda un poco más arriba de ser solamente, eh, no es solamente, ¿no? porque tiene mucho laburo, de ser solamente en que uno en los barrios. Anda más arriba, sé diputado. Anda más arriba, pero, pero pensate como un posible presidente, que es pero un poco lo que hace te, la IBI. Te hacen te hacen claro. creer encima que la culpa, ¿viste? Cómo, claro. ¿cómo vas a querer comer, ¿Cómo? cómo vas a querer postularte, mantenido y después están todos los trollcitas VIP claro, ahí cobrando, justamente. los que se, se quejaban de laburar del Estado están ahora todos laburando y cobrando 2.500.000, entonces te hacen eso, sí. te bajan la Te bajan el precio. El como que quieres ser diputado y vas a hacer una lacra, una lacra estatal que se cae. No, sí, o sea, celo. Celo, porque, aparte, también pasa eso dentro de la comunidad. Alguien siempre habla por nosotros. Sí. Ahora, llevarlo eso a todos los Si no toman las de la decisiones sociedad. igual. Las decisiones, claro. lo que pasa en un país es que las decisiones se toman. Entonces, siempre la derecha construye estrategias antipolíticas o de desmovilización de los distintos sectores para correr al pueblo de ahí y tomar las decisiones ellos. Y para nosotros, para nosotras, el, el, la política es la, la mejor herramienta, si no la única. Eh, que tiene el pueblo para transformar la realidad, porque desde ahí es que nosotros planteamos che, este país tiene que ir para este lado, eh, eh, la producción y el trabajo tiene que servir para que la gente viva bien, no solo para que los capitalistas ganen plata, eh, la educación tiene que existir para igualar y entonces tiene que generar oportunidades, la seguridad no es solo de las personas que viven en country, sino de los que no viven. O sea, planteamos discusiones eh, que hacen que le cambien la vida y le mejoren la vida a la gente. Lo cierto es que la política viene fracasando en eso con mucha fuerza y nosotros y nosotras o nuestro espacio político fue parte de ese fracaso porque el último gobierno fue muy malo pero no es lo único que pasó porque también es muy fácil decir no Alberto tiene la culpa mm. es fácil Alberto está eh, en el quinto subsuelo entonces es más fácil pegarle o sea pegarle patadas a un tipo que está tirado en el piso no, no solo no está bien sino que eh, hay que complejizar un poco nuestra mirada en eso. Y, y entonces ahí es cuando digo yo, armemos eso nuevo que hay que armar, construyamos, que la sociedad se movilice y no los políticos, los militantes. Todos, todas y todes, los que quieran que la Argentina tenga un destino distinto, que el país del que habitan hoy tenga un destino distinto. Y es posible. ¿eh? Mira, acá justo hay una, una pregunta en el chat, porque bueno, el público nos debemos, que dice eh, que está esperando el peronismo para armarse que ayer lustó, sonó no más peronista que nosotros, y eso es durísimo que lustó. O sea, sí, de hecho, es, ya durísimo, no más, ya. es durísimo, es durísimo. Escuchá, me pasé el perro en Barranca Belgrano. Eh, ayer, ayer agarré y puse en un tweet, digo, mira cómo estará la vara que el sí. creador. El ganador de la 125 está siendo figura heroica en este momento. <laughs> sí, escuchemos a Mayans también estuvo muy bien sí. ayer. Fue un gran discurso. Eh, pero bueno, sí, es verdad. Yo lo que creo es que hay que... Eh, nada, la vara está baja y entonces esos, esos discursos nos interpelan, pasan un montón de, eh, de planos, lo, lo estamos viendo como, parece que el peronismo se organiza eh, en los paneles de televisión también, entonces eh, si tal panelista, tal otro va y habla mucho y yo qué sé, bueno, ahí, se, ahí no se organiza el peronismo ni el campo popular. Tampoco en el Congreso es el único lugar donde, donde se, se organiza en la vida de la gente y lo que nosotros necesitamos es lograr que la política vuelva a expresar los problemas que tiene la gente. Hoy la gente se está empobreciendo mucho más de lo que venía empobrecida porque hay decisiones de un gobierno que ha, que ha, que ha avanzado en un plan de empobrecimiento masivo de la población. No, porque es, lo dice el mismo Milei no solo sí. en motosierras en licuadora. El más para impresionante. Que tu sueldo no te alcance para que no compres, para de esa manera bajar la inflación. Entonces te lo está diciendo en la cara y te dice: Yo voy a bajar la inflación, pero la voy a bajar porque vos no vas a ir a comprar ni un chicle al kiosco. Claro. Eh, eso no fue lo que prometió en campaña. Él mismo dijo en campaña que no iba a sacar el subsidio al transporte y que no iba a valer mil pesos el tren y ochocientos pesos el colectivo, y ya casi que estamos. Él mismo dijo, y así con cada cosa, porque esto después, el ajuste en el Estado, ¿no? Lo paga la casta. El fondo que le sacó a Axel Kicillof es un fondo que se destinó uno a las escuelas públicas o a los docentes y otro a la seguridad. Nosotros acá eh, sí. somos de San Martín. Bueno, es un quilombo vivir en el conurbano bonaerense. Y eso es seguridad del pueblo, de la ciudadanía, ¿no? De la casta. La casta no viaja en, en bondi. La casta no se toma el tren en Suárez. No existe eso. La casta no va a un comedor a pedir comida y la casta tampoco cocina en un comedor, porque ahora se la agarraron hasta con las cocineras, de los comedores y le están sacando eh, la guita. Eso no existe. Está ajustando al pueblo argentino porque lo que necesita es achicar la capacidad de compra y de gasto de la gente para que baje el consumo estrepitosamente y eso planche la inflación. Entonces, nos viene vendiendo plancha la inflación. En realidad lo que plancha es la producción, el consumo. Ahora abren las importaciones de alimentos. En un país productor de alimentos, eh, más, eh, eh, con más vocación de colonia no se consigue. Bueno, no pero se consigue, no hay. Me parece que igual sí. es, 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 tu diagnóstico es eh, acertadísimo, pero hay algo que hizo que no pudo hacer nadie más, que fue canalizar la rabia. Entonces ahora está habilitadísimo porque piensan que realmente no importa que no haga lo que, diga, que lo que diga. Si la política hace años si no viene, o sea, digo, esto te, me estoy poniendo en el lugar, no, obviamente para de, de, para debatir, ¿no? no, no es que yo lo crea realmente así porque, exacto, está, Pero si la política... exact, exactamente, sí. Eh, en Córdoba todavía lo único, en eh, perdón, Santiago del Estero lo único que llega es Cadena 3 de Córdoba y el, y el programa que más se escucha es Feynman, entonces también esto, muy lindo del streaming, muy lindo todo, pero eh, los discursos hegemónicos siguen siendo los mismos, digamos, el que llegan y explican un poco por qué el voto a mi ley, pero digo, Ahí. esa canalización de la rabia, ¿cómo lo ves al peronismo de hoy agarrando esa rabia? No, no. Veo en una partecita, lo veo más lento y por eso solo el pueblo salvará al pueblo. Ahí hay que construir desde abajo una parte. Nosotros tenemos que laburar desde abajo y exigir desde el medio que se muevan los de arriba, ¿no? Como para, para hacer como un... Eh, toda la cadena se tiene que mover. Cuando... Porque nosotros también tardamos en reaccionar, ¿no? Porque todos dicen, no, los cacerolazos armados por militantes. Mentira, los cacerolazos salió gente y los militantes nos llamábamos por teléfono a ver si íbamos o no íbamos. Eso es lo que pasaba. ¿entendés? Nosotros fuimos, sí, está bien, pero no, no, no es que se movilizó masivamente. ¿no? Eh, en esas, esas dudas, muchas veces somos más contemplativos. Siempre le dice mi ley, el pro, toda esa porquería. Siempre dice el peronismo: eh, son golpistas, los kineristas son golpistas, quieren que se vaya. Y en realidad, nosotros, hasta acá, la cosa orgánica del peronismo fue recontra, mega respetuoso. De, de la voluntad popular y de lo que hizo este gobierno. Bueno, esos tiempos se hacen cada vez más finitos porque la, la crisis apremia y está destruyendo la calidad de vida muy rápidamente y va a empezar a, a generarse. Ya hay, nosotros. ...estamos teniendo en los hospitales... ...gente que se desmaya de hambre... ...los comedores están detonados... ...y no te y no te dan mercadería desde diciembre... ...70% Queda, no sé, el, un, el porcentaje de pobreza infantil... ...puede llegar a alcanzar este año... ...70% de, de pobres... ...sí, ya debe ser 70%, es una locura... ...y esos son problemas en el futuro... ...porque vos tenés un sector... ...o son un pedazo grande de la población... ...porque tenemos muchos jóvenes... ...mucho sector infantil en nuestras poblaciones... Que está teniendo problemas eh, de, de formación de su cuerpo, de alimentación, digamos, ¿no? Que te, tra te generan trastorno cognitivo, te generan un montón de, de, de quilombo, que después es como una situación casi de posguerra, digamos, ¿no? Sí, no, aparte eh, de que, los merenderos, bueno, está eh, que ejercen una tarea que es muy importante, de hecho, hay, un, hay una ignorancia muy grande del trabajo en los merenderos, yo trabajé muchos años en merenderos, que es el estudio del talle y peso. Ese estudio de talla y peso que se realiza en los merenderos es una de las cosas que están justamente como desabastecen y dejan de pagar el potencial, que ese potencial del que tanto se quejan, es el potencial que también cobran a veces las cocineras y la gente que va a ayudar y va a dar clases a los barrios. Eh, atacar ese tipo de lugares, atacar de esa manera también es generar más desinformación todavía, porque ¿quién hace talla y peso? ¿Quién, a, quién, ¿A quién le da esa, esa, esa legalidad, esa veracidad a lo que hacen? Ellos justamente. Entonces ahí de repente la gente pierde completamente la noción. Y eso que tengo, tiene mucho que ver con la lejanía que tiene la gente con los barrios. O sea la gente no va a los barrios, la gente se hace un imaginario de lo que es un barrio, tenés series como el marginal y toda esa gente que, te, que, te, que te, te, sube todavía más la imagen de lo que es un barrio. Y al final vos vas y hay pura gente laburando para poder ayudar a la gente. Y nada más, acá dice alguien como nos vemos obligados a, a ser representados por la CGT y por un montón de cuestiones, dice no bueno no me representa. Bueno, pero hacete vos representar hacete vos la grupalidad, en este momento cuando la crisis apremia tanto, es momento de que vos también te muevas no sé, no sé dónde entró el, el pensamiento este colectivo, de esta creencia colectiva de no salimos hasta que nos salga la CGT o, o por qué depender de la CGT no 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 sé de dónde nació eso 8M. pero claro, o sea es como, como que está pasando eso, ¿qué pasa con la CGT? ya en, a esta altura de partido me parece que esperar un ¿Y qué organismo... va a pasar? no tienen hambre, ellos tienen <laughs> no, la cuenta bancaria bien cuidada no y sé. crecida, eso pasa eso pasa, ¿no? ¿A quién convocan? No sean no sea o sea... malas. Yo parece te digo que estamos, la verdad. Leo. Si no somos malas nosotras, ¿qué va a Voy a, no, ¿a, a hacer de Johnny Viale. Pero... Voy a hacerle Johnny Viale con... No, yo, la CGT, eh, hasta acá, no sé, en tres meses metimos un acto, o sea, la CGT convocó un acto ahí en tribunales por lo del DNU, después hizo el paro. O sea, hay bastante movimiento y, de hecho, uno de los objetivos principales del gobierno es destruir la CGT. Porque a pesar de las críticas y discusiones que se puedan tener con la herramienta sindical y los tiempos, es una de las principales es uno de los principales diques de, de contención de cualquier proyecto liberal más allá de la voluntad de sus dirigentes, porque la Cgt es una construcción política del pueblo argentino de que tiene desde el, desde el peronismo. Y los derechos laborales que existen en la Argentina, que hoy son para menos gente, porque menos gente trabaja en la formalidad, pero eso es una, una cuestión global y por eso existe la economía popular y los movimientos sociales, y es una discusión eh, para, para otro Twitch, eh, eh, ha servido, digamos, de, de contención. ¿Qué discute el PRO cuando asume el gobierno? La reforma laboral. ¿Qué discute mi ley cuando asorme el gobierno? La reforma laboral. ¿Cuál es uno de los núcleos centrales del DNU de mi ley? La reforma de las obras sociales sindicales. Porque quieren hacer papa y la cuestión de la indemnización y la cuestión, porque quieren hacer papa bosta a los sindicatos. Entonces, ahí es cuando yo digo, no, nosotros tenemos que construir la alternativa, tenemos que ir desde abajo y tenemos que tener una mirada estratégica e inteligente de diálogo con todos esos sectores también eh, no somos lo mismo electoralmente no vamos a hacer lo mismo no pensamos lo mismo de muchas cosas eh, pero confluimos eh, todos en la plaza de los dos congresos todos estamos de acuerdo con que hay que frenar el DNU eh, ellos hacen un lobby y presión sobre los gobernadores y sus diputados nosotros movilizamos digamos con distintas estrategias entonces es un momento cuando se armó el frente de todos que en ese momento no sabíamos que Alberto iba a ser Alberto y parecía todo como mucho más feliz eh, y, y Cristina después hizo la jugada donde definió que Aleja iba a ser vicepresidente y yo qué sé ese proceso fue la culminación de un proceso previo que arrancó por lo menos un año antes donde todos y todas empezamos a hablar entonces en el Congreso, me acuerdo, nosotros los movimientos sociales impulsábamos la ley de emergencia social y el, éramos todos bloques distintos y el Frente para la Victoria apoyó y el Frente Renovador, que era el bloque de masa con muchos de la CGT, por eso me acuerdo de esto, apoyó. Y entonces todos, ah, mira, ah, porque nos decíamos de todo, digamos cinco minutos antes, pero en ese contexto empezamos a construir y después empezamos a hacer lo de la emergencia alimentaria y después hicimos lo de ganancias y después y empezamos a confluir un proceso que nos fue llevando durante un año a construir ese gran frente electoral que fue el frente de todos que era una gran eh, estrategia porque fue el frente electoral más grande que tuvo el campo popular en la Argentina que terminó fracasando estrepitosamente y para mí por eso aparece mi ley eh, porque fue un mal gobierno, digamos, ¿no? Porque no resolvió cuál era la dirección en que tenía que tener ese gobierno. Porque tampoco habíamos, creo yo, hecho una verdadera crisis autocrítica en el buen sentido, un, un verdadero aprendizaje de por qué habíamos perdido en el 2015, digamos, cuáles fueron los límites de los procesos populares de América Latina, ¿no? De, no de Argentina. Porque Scioli es un mal candidato y es un horror y ahora está con mi pero el problema nunca son las personas, el problema siempre son los procesos y la, y la capacidad y la relación de fuerza que tiene el pueblo eh, y la capacidad de fuerza que tienen los enemigos del pueblo para tratar de, de ver cuando se confronta, quién gana, qué se impone, qué no se impone. Eh, entonces, a mí me parece como que en todo ese camino, la derecha hizo un aprendizaje y volvió a una derecha más violenta, más radicalizada, más veloz. En las transformaciones, ellos mismos lo dicen, ¿no? Macri le enseñó a Miley que no pacte con los movimientos sociales o con la CGT y que acelere las transformaciones para hacerlo más rápido, para poder cagarnos. Nosotros también tenemos que aprender de que las fragmentaciones entre nosotros, aunque no pensemos en todo y lo mismo, siempre sirvieron de condiciones necesarias para que la derecha tenga una estrategia eh, exitosa, digamos, en términos electorales. Entonces, a pensar eso con todas las ganas de decir un montón de cosas que, que todos eh, pensamos. A tener eso, ese ojo, un ojo mirando acá y el otro ojo mirando allá adelante, así quedamos como Néstor con un ojo para cada lado. Eh, pensando en las dos cosas al mismo tiempo. Tengo tengo una no, sé si no dale, dale, no, dale. No, dale. Tengo así medio medio filosófica que vengo eh, eh, repensando que es mucho del palo que digo, por un lado viene bien esto de este avance de la derecha que mucha gente se va a empezar a refugiar en cuestiones más progresistas, peronistas, sí. pero más del lado, más del lado de la, lo social, etcétera. Vos leo que sos una persona ambientalista, de la comunidad LGBT, todo bien, o sea, como una especie de, O sea, la etiqueta pone la voz porque si a mí me dicen por ejemplo que el peronismo de izquierda es un helado caliente, que no existe, que etcétera. Pero vos tenés muchas ¿Quién cosas te dices? eh tengo compañeros de laburo, eh, pero vos tenés muchas cosas que son que, que, que se codean con el progresismo, por ejemplo, esta cuestión del ambientalismo, de la comunidad LGBT, etcétera. Eh, vos considerás que ese va a ser, o sea, hay que preparar ese colchoncito primero. Si, si eh, puede llegar a ver eh, esta especie de peronismo de izquierda o el nombre que le quieras poner como o colchón de recibir a la gente vapuleada por esta realidad que estamos viviendo y a la vez, eh, que, o sea, eso, como que, que vos considerás que, y, que este, este movimiento que se está realizando, que vos podés ser referente porque encima tenés todos los elementos para que esto suceda. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo vivís? ¿Considerás que sería como un, un peronismo de izquierda? Eh, ¿qué Yo creo son? que es un peronismo, un peronismo bien entendido. Okay. <laughs> porque Perón era ecologista, <ríe> <Claro>. <ríe> eh, me evita era feminista. Podemos decir un montón de esas cosas, porque era, a, a, llevaban a, al límite, a la mayor capacidad, la expansión de los derechos de los sectores populares. ¿no? Eso, al límite eh, más positivo de las capacidades que tenía el pueblo en ese momento. El peronismo llevó a la, al máximo, y lo que nosotros planteamos es hacer eso. No es que el peronismo de izquierda, de derecha. Después, algunos fachos se, se hicieron peronistas para. no Nosotros tuvimos toda la confusión del menemismo. Ahora Menem, que es un prócer, Menem es un forro. Sí, eh, no sé cuántas barbaridades no más podría decir esto. Pero... Menen es un facho asqueroso, fue una tragedia en la historia argentina. Lo combatimos todo lo que podríamos haber combatido y jamás hubiese sido peronista si Perón estaba vivo. A Menem le pegaba tres patadas en el totó y los, lo echaba del peronismo, porque Menem es un asco. Entregó con las banderas del peronismo, entregó a la Argentina a los yanquis y a los usureros y a los explotadores de la clase obrera. Y nos generó una confusión tan grande. Porque para mí el menemismo es la estrategia de los yanquis. Después de la el peronismo y el campo popular sufrieron dos grandes derrotas. Una fue la dictadura militar, que fue una derrota eh, a sangre y fuego, con tortura, con desapariciones, con muerte, ¿no? Una derrota eh, bélica y la segunda derrota fue la política y cultural que fue la de Menem porque ahí el peronismo que antes significaba vacaciones derechos laborales derechos de las mujeres Estado eh, empresas estatales funcionando eh, ahora le diríamos tierra techo y trabajo no como el peronismo que significaba todo lo que estaba bien de repente era el que te entregaba las empresas el que le entregaba a los yanquis los recursos naturales el que despedía gente el que Nada, era otra cosa. Entonces, bueno, mi generación, yo cuando yo, mi viejo era peronista y yo siempre fui peronista, pero en un momento me dije, bueno, pará, pero este peronismo, este menemismo, qué mierda es... Eh, mi viejo no era menemista, si es, me escucha, me mata. Pero eh, combatió al Menemismo, pero generó esa confusión. Entonces yo pintaba Viva Perón en la pared en el 2000 y la gente te miraba y decía: Pero pará, ¿vos estás con Menem o estás con los derechos ah, de los trabajadores? Se generó esa confusión, se recuperó más tarde. Entonces el peronismo es ambientalista, el peronismo pelea por los derechos de las mujeres y de las diversidades, el peronismo incorpora todas las contradicciones sociales para desarrollar la mayor fuerza popular posible para transformar la Argentina en los intereses de su patria, que son los de su pueblo. Porque nosotros no creemos que la patria es una bandera y nada más, sino que es el pueblo que la habita, con todas las banderas y todos los colores que tiene ese pueblo. Entonces, para mí no hay peronismo izquierda, pero eso es el peronismo. Creo también que es esto que vos decís es, es algo que pasó en la experiencia concreta. En Brasil. Lula no era ecologista. De hecho, bastante quilombo tuvimos bueno, con todos los gobiernos populares que eran bien extractivistas. Acá con las hojas, ya con las maderas del Amazonas, en Venezuela con el petróleo. Todos, Chávez, Néstor, Lula, todos tenían una lógica extractivista de las commodities y no eran ecologistas. Lula incorporó fuertemente el ecologismo, incorporó fuertemente la pelea de los pueblos originarios, incorporó mucho más fuerte la pelea de LGBT en Brasil después de Bolsonaro porque esas peleas se hicieron más fuertes en la resistencia a Bolsonaro, y Lula como es un buen dirigente de su pueblo y un buen eh, eh, conductor de, de las capacidades de su pueblo metió eso adentro con fuerza y creó el Ministerio de Ambiente, le dio, creo que el Ministerio de la Mujer ya estaba ahí, pero le dio más fuerza eh, una, una compañera de los pueblos originarios indígenas es la Ministra de Ambiente de Brasil entonces eh, metió esas peleas adentro y yo creo que eso va a pasar, entonces nosotros tenemos que estar como muy dispuestos a construir ese espacio que resista y que se prepare para rápidamente eh, en volver a conducir este país no conducir diciendo es para allá sino empujar conducir para mí es empujar eh, a este país a, a los lugares a donde tiene que llegar porque es posible yo lo que quiero transmitir a, a, a nuestra gente a los que a los que nos vean acá y a, en general es esperanza porque, porque no podemos estar desanimados, porque tenemos una responsabilidad para con nuestro pueblo, pero además porque es posible construir otra Argentina, lo vamos a hacer, esta oscura noche se va a terminar en algún momento o va a recapacitar este monstruo horrendo que nos gobierna y va a entender que no puede gobernar en contra del pueblo y vamos a lograr que se dejen de hacer estas barbaridades porque tenemos una ventaja que es que somos muchísimos y muchísimas. Y si bien hay como una confusión generalizada y hubo un desacople a partir de malas cosas que pasaron en los últimos años, nosotros tenemos la capacidad, nosotras, nosotros, nosotros tenemos la capacidad de, de, de volver a empalmar eso eh, y hacer posible que la Argentina sea un lugar eh, amigable con su pueblo y no como ahora que es un lugar hostil para con su pueblo. ¿no? Sí. Eh, una preguntita más. A no, a mí... Me...